Estoy fijo. ¡Flipendo! 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 ¡Difiendo! Ugh!
¡Difindo! 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 Oh.
Difindo. 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 ¡A lo Fomora! Tendré cuidado para no despertar a Goyle. Aquí está. Duerme como un bebé horroroso. Tengo que llevarle a Hermión, que está en el baño de Mirtha la Llorona, lo que le he quitado a Goyle. Tengo algo de Goyle. Bien hecho, colega. Allá vas. Mejor tú que yo. Gracias. ¡Harry! ¡Eso es asqueroso! Estoy bien. Baja las mazmorras, mira a ver si puedes entrar en la sala común de Slytherin y encontrar a Draco. Vale. Buena suerte, Harry. Estrañas chicas. ¿Y tú no eres una chica? ¿Es que no sé cómo me llama la gente? Mirtha la triste, la llorona, la melancólica. ¡A lo Fomora!
¡A los comoras! Sempre!
Eres tú, Goyle. Hoy estás desconocido. Oh.
haciendo? ¡Flipendo! Que llamemos al profesor Snape, ¿verdad? ¿No querrás que llamemos al profesor Snape, verdad? ¡Estás aquí, Goyle! Te estaba buscando por todas partes. Ven conmigo. ¿Sabes, Goyle? Supongo que Dumbledore está tratando de tapar todos estos ataques. Si no para la cosa pronto, tendrá que dimitir. Y como Sam Potter, ese es otro de los que no tienen verdadera vocación de mago. Y se creen que es el heredero de Slytherin. Me gustaría saber quién es. Podría ayudarle. Debes de tener alguna idea de quién está detrás de todo esto. Ya sabes que no, Goyle. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pero sé algo. La última vez que se abrió la cámara secreta murió una chica sangre sucia. Es cuestión de tiempo que muera uno de ellos. Ojalá sea Granger. Por cierto, Draco, mejor me voy. ¿Dónde vas? A la enfermería. Sí, eso, a la enfermería. Me duele la tripa y voy a ver si me dan algo. Entonces ve, no quiero verte por aquí toda la noche con esa cara de sufrimiento. ¿No querrás que llamemos al profesor Snape, verdad? ¿No querrás que llamemos al profesor Snape, verdad? ¿No querrás que llamemos al profesor Snape, verdad? Será mejor que guarde las distancias con los de Slytherin y me escabulla. Si me ven aquí, ¿quién sabe lo que pasará? ¿Y tú quién eres? No eres un Slytherin. ¡Vuelve aquí! ¿Harry Potter? No, no puede estar aquí. La noticia de que Nick, casi decapitado, había sido petrificado, se extendió por la escuela como una nube oscura cuando todos volvieron de las vacaciones. Si se puede petrificar a un fantasma, pensaron los alumnos, entonces nadie está a salvo. Los alumnos de primer curso se movían por el castillo en piña, pensando que serían atacados si se aventuraban solos. Se instauró en el colegio un activo mercado de talismanes, amuletos y otros chismes protectores. Mientras tanto, Harry se había enterado de que Draco Malfoy no era el heredero de Slytherin. Pero si no es Draco y no es Harry, ¿quién es? ¡Date prisa, Harry! Es hora de nuestra clase de defensa contra las artes oscuras. ¿No es su clase otra vez?
Será estupendo. El profesor Lockhart va a enseñarnos esponjificación. ¡Vamos, Harry! ¡Difindo! ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Qué quieres decir con nosotros? Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de bronce. Ya tengo un comprador interesado, así que será mejor que te des prisa. Ninguno de Slytherin tiene algo igual. Se van a morir de celos. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. Hola. ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho. Como quieras, pero estos ya no se encuentran. ¿Quieres hacer negocios, Harry? Está el gran comedor, donde se celebran las ceremonias y los duelos. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Rictusembra! 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 No dejes que Potter te alcance.
devuélvele el golpe. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Has colado esa, Potter. Rictus Empra. 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 Slytherin se lleva un golpe no merecido. Que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Rictus Empra. Harry Potter ha vencido a Slytherin. Qué decepción. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Rictus Empra. Has colado esa, Potter. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Slytherin se lleva un golpe no merecido. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Rictus Empra. Has colado esa, Potter. Rictus Empra. 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 Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! Has colado esa, Potter. ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! No dejes que Potter te alcance. ¡Devuélvele el golpe! ¡Rictus Empra! ¡Rictus Empra! Rictus Empra. Slytherin se lleva un golpe no merecido. Rictus Empra. 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 Harry Potter ha vencido a Slytherin. Qué decepción. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Rictus Empra. Rictus Empra. Rictus Empra. No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Rictus Empra. Rictus Empra.
¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! Has colado esa, Potter. ¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! ¡Rictus Hembra! Es que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! Corteza de árbol vital. Mira cómo huele. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¿Te interesa hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Tú sabrás, Harry. ¡Qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Vas a ser la envidia de tus amigos con eso que te has comprado, Harry. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¿Hola? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho. Como quieras, pero estos ya no se encuentran. Bienvenidos otra vez a vuestra clase preferida, alumnos de Gryffindor. Por favor, contened vuestros aplausos mientras aprendemos espongificación. ¡Harry Potter! Pareces impaciente por aprender más. Ponte delante de la clase y les enseñaremos cómo se hace. ¡Qué suerte! Concéntrate en el símbolo delante de ti. No dejes que mi belleza te desconcentre. La varita que aparece frente a ti se moverá alrededor de la figura. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente para dar en el blanco. Hay tres partes en este ejercicio. En cada parte, debes dar con precisión a todos los puntos para avanzar. ¡Primer asalto!
Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. 5 puntos para Gryffindor. Segundo asalto. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. 10 puntos para Gryffindor. Tercer asalto. Buen trabajo, muchacho. Has completado todos los ejercicios. 15 puntos para Gryffindor. Lo has conseguido, Harry. Has aprendido espongificación. Ya es hora de probar mi desafío del hechizo espongificación, recientemente acabado y que pronto será un clásico. Bienvenido a mi desafío espongificación. Para completar el desafío tienes que encontrar la estrella final que localizarás unos pisos más arriba. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, lo pierdes. A lo largo del recorrido encontrarás estrellas de desafío. Cógelas porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intenta conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu puntuación cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Hay alfombras de espongificación escondidas por Hogwarts. Si les lanzas el hechizo espongificación y te subes en ellas, te propulsarán a una planta superior. Busca este símbolo en el suelo para encontrar alfombras de espongificación ocultas. ¡Flipendo! Los diablillos son pequeñas criaturas viciosas. No dejes que se te acerquen porque su mordedura es mortal. Como con los gnomos, usa flipendo para golpearlos. Cuando estén atontados, tíralos a un agujero de gnomos para deshacerte de ellos. ¡Flipendo! 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 Bienvenido a mi desafío espongificación. Para completar el desafío tienes que encontrar la estrella final que localizarás unos pisos más arriba. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, lo pierdes. A lo largo del recorrido encontrarás alfombras de esponja.
¡Flipendo!
Espongificación. ¡Flipendo! ¡Lumos! ¡Flipendo! Thank you.
Esponjificación. Esponjificación.
Potter, has completado mi desafío esponjificación. El tiempo restante pasa a ser tu récord personal. Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar. No te lo puedes perder. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¡Alojomora! Esponjificación. Es hora de celebrar otra ceremonia de los puntos de las casas. Vamos a ver qué casa gana esta semana. Parece que Gryffindor está en cabeza. Harry, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. Puesto muy triste a Myrtle la Llorona. ¿Más de lo normal? Pude oírla llorar todo el rato desde la gran escalera y el pasillo de sus aseos está desbordado otra vez. No creerás que alguien más ha sido atacado, ¿verdad? Podría haber ocurrido cualquier cosa. Vamos a ver qué ha pasado. Estoy junto al desafío Rictus Empra. Mazmorras. ¡Alojomora! Esponjificación.
¡Ánimo! ¡Difindo! Es la puerta de la sala con común. Con cuidado, Harry. Estoy junto al desafío esponjificación. A mi padre le encantaban los duelos en su época de estudiante. Aquí está el gran comedor. Así fue como conoció a mi madre. Las ceremonias y los duelos. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! Has colado esa, ¿eh, Potter? ¡Rictusempra! 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 No dejes que Potter te alcance. ¡Devuélvele el golpe! ¡Rictusempra! 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 Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Rictusempra! 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 Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¿Quieres hacer negocios, Harry? ¿Te interesa hacer negocios, Harry? He
¡Esponjificación! ¿A lo que interesa hacer negocios, Harry? ¿Negocios, Harry? Este es el invernadero. Siempre hace mucho calor dentro. ¡Qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento.